casa, cierra.
visitan en los mejores y grandes eventos, producciones MR de Iguala Guerrero. Y bueno, hoy nos encontramos en Temascalapa Guerrero, la feria navideña en honor a la Virgencita de Guadalupe. Y hoy es un día muy especial porque en este miércoles 27 de diciembre se presentan los Torazos Fantásticos de Rancho El Ocho, directamente de Poloncingo de Don Pedro Román. Así es que viene a enfrentar a las Escuelas Supremas Jaliscienses. Y pues yo creo que un agarrón de agarrones y la presencia musical de la raza sierreña para que la gente se divierta. Así es que están cordialmente invitados a vivir de la emoción de jaripeo ranchero profesional. Muchas gracias. Para mí también ese gran privilegio es el saludar a otra de las grandes cámaras que ha estado evolucionando siempre con buenas jugadas, con buen espectáculo, y que ellos directamente de Iguala Guerrero, Producciones MR, presentes en la feria de Temascalapa, Temascalapa Guerrero. Bienvenidos, las transmisiones en vivo están de moda y son pioneros de la emoción. Bien, queridos amigos, es la palomilla supremacía jalisciense, es el del amigo Juanjo Pelayo, pero está en Estados Unidos. Viene su representante, el amigo Pedro David Pelayo, por favor, si se puede meter, véngase compa, el amigo Pedro David Pelayo de Jalisco, aquí lo tenemos. Y los fantásticos Rancho El Ocho, presente de Poloncingo y presente el aplauso de Temascalapa. Venga, venga, señoras y señores, el aplauso a recibir a este potente ganadería. Bien, queridos amigos, un lugar hermoso, un gran paraíso con esa gran vegetación. Un pueblito querido en este rinconcito guerrerense. La zona norte los espera siempre con los brazos abiertos. Temascalapa está llegando a su tercer día de jaripeo. Que nos ayudes a salir con esta fiesta, nos ayudes a salir adelante y que regales ese gran momento de alegría a todo el público. Señoras y señores, cuando se llegue el momento, la hora de la verdad, únicamente a mi padre me tome del hombro, me lleve por este gran paraíso y me diga: mi gran y querido hijo, a partir de hoy formarás parte de mi palomilla celestial. Pasa, tu lugar lo tienes bien ganado. Amén. Ahora sí, regálame el aplauso, regálame la tierra, especialmente a la Virgencita de Guadalupe. ¡Venga, que me salga! Ubicándose en lugar estratégico para vivir la emoción. Gracias, amiguitos. A ver, compadre. A ver, muchacho. Hay que darle, compa, hay que darle mismo. A ver, que me quieres. Vale. El último apretón. El último apretón. Que uso, compa. No se venderán a Miguel Elmo. Toda la metralla jaripera. Ay, va. Ay, va, sale nuevamente el turno número 3.
Vino a andar, echa el muchacho. Ahí va. Ahí está. Vamos. Vamos, Rosa. Échale, compa. Ahí está. Eso es todo. ¡Hierro! ¡Hierro! ¡Órale, compadre! ¡Cuidado esa puerta! ¡Oiga! ¡La revuelta! ¡Impresionante! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Epa! ¡Epa! ¡Agárrese! ¡Agárrese! ¡Epa! ¡Está en las condiciones! ¡Ayúdale! ¡Ayúdale, compa! ¡Onda, salgo! ¡Siéntate! ¡Siéntate! ¡Y el aplauso! ¡El aplauso! ¡El aplauso! ¡El aplauso, Rosa! Muchas felicidades, muchas gracias. Ahí está el cariño, el beso, el abrazo y el aplauso, lo vete, se lo merece de corazón. Así se ve bonito, la pasión se disfruta, se agradece. La michelada, el litro 70 y el menolito 55. Este es mi compadre. Ahí va el pastor 420, hornitos 900, etiqueta roja 550, el bucarra 350, abrito 970. Este es mi compadre. 850, la etiqueta roja, señores. Este es mi compa, vamos, primo. Venga, mi raza. Señoras, señores, a vivir nuevamente la emoción del jaliceo. Al amigo Ulises, a la familia Martínez de Fuente Campuzano, a la familia Pita, bienvenido, raza, al amigo Cirilo, ¡mirro! ¡Mirro, compa! ¡Vaya, mira! ¡Échale! ¡Un reparo de martillo! ¡Un reparo peligroso! ¡Una monta estrepitosa! ¡Vaya! ¡Epa, lucha los cuernos! ¡Cuidado! ¡Epa, lo van a despedazar! ¡Epa, lo van a despedazar! ¡Ayúdenle! Bienvenido nuevamente la emoción del jaliceo. Al amigo Ulises, a la familia Martínez de Fuente Campuzano, a la familia Pita, bienvenido, raza, al amigo Cirilo, ¡mirro! ¡Mirro, compa! ¡Vaya, mira! ¡Échale! ¡Un reparo de martillo! ¡Un reparo peligroso! ¡Una monta estrepitosa! ¡Vaya! ¡Epa, lo echa los cuernos! ¡Cuidado! ¡Epa, lo van a despedazar! ¡Epa, lo van a despedazar! ¡Ayúdale! ¡Ayúdale, compa! ¡Vaya! ¡Peligro! ¡Peligro! ¡Peligro en Tlaxcalapa! ¡Échale la mano, raza! ¡Vaya! ¡Impresionante! ¡Eso es parte niña, yo chiquito! Y el aplauso de Tabasalapa, que se escuche, raza, amigo, el aplauso, parientes. Para Zuri, para Selene, saludos cordiales para ustedes, parientes. Ahora, muchacho, échale, compa. Hay que despegarle un poquito el ejemplar de su lado izquierdo. Échale. Ahora, muchacho, póngale toda la pasión. Sabemos el compromiso y sabemos las lecciones que tienes, pero a veces le ganas primeramente Dios y la Virgencita de Guadalupe y sales airoso y victorioso. Échale, compa. Vamos, primo. Vámonos, échale. A mi prima Robertina Torres Román. Órale, compadre. Vámonos, pariente. ¡Mío! ¡Mío, compadre! ¡Vaya, mira! ¡Una bomba! ¡Ojalá! ¡Cuidado! ¡Epa! ¡Ayúdale, compa! ¡Epa! ¡Va enfrentado! ¡A su lado! ¡Échale! ¡Jálelo, jálelo, jálelo, jálelo! Peligro que se siente, peligro que se presiente, dice los ciertos amigos y comunidades hoy presentes. Échale, compa, échale, primo, vámonos. Venga, mi jinete, toda la confianza del recuerdo. El recuerdo es el tremendo diablito merceño, fuente de este maldito. Échale, compa, échale, primo, venga, muchacho. Y el aplauso y el cielo, raza. Muchísimas gracias, señoras y señores. Damas y caballeros, chequen el jinete con pintas, por favor, cayó de manera muy aparente.